3 de enero, Feria del Tiempo de Navidad. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel". Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista se nos presenta como el profeta por excelencia que afirma la centralidad de Jesús. Juan el Bautista afirma como un vidente que exhorta: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Lo hace en segundo lugar como un convencido que reitera: "Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo". Lo confirma como consciente de la misión que ha recibido: "He venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel". Y finalmente afirma: "El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baje y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios". Llamar a Jesús Cordero de Dios es afirmar que Él es la víctima de un terrible sacrificio sangriento, el que los judíos celebraban cada año por la Pascua, creyendo que la sangre del sacrificio de los corderos y de otros animales les alcanzaba de Dios el perdón de los pecados. Ahora nuestro Cordero es Cristo. Él se ha sacrificado por nosotros y con su sacrificio nos ha dado la posibilidad de ser justos como Dios, amando y perdonando. Llamamos Cordero de Dios a Jesucristo y le atribuimos la capacidad de quitar el pecado del mundo. A nosotros cristianos nos toca la misma misión que el de Juan: dar testimonio de Jesús y presentarle como Hijo de Dios. Demos testimonio de Jesús con nuestra vida, que los que nos rodean vean que detrás de todo lo que pensamos, hacemos, vivimos, está Cristo Jesús. Si nosotros no lo anunciamos, entonces ¿quién lo hará? Nuestra vida no se explica sin Él. Si nos quitan a Cristo, nos quitan la vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.